Uva, ¿algún consejo antes de empezar? ¿Algún consejo? Ya no lo necesitas. Nadie te hace sombra, Eivor. Un gran halago viniendo del hijo de Ragnar Lodbrok. Quizá un día la senda que recorremos nos lleve a la muerte, Eivor. Pero podremos decir que dejamos nuestras propias huellas. Obispo de Orlaf, qué extraño ver a un hombre de Dios en el frente. Quizá te sorprenda, pero cuando era joven solía montar a caballo y cazar. Hoy nos enfrentamos a sajones de Orlaf, no a britanos. Y no estamos en Mercia. Yo me enfrento a Fulke, una cristiana impostora que pervierte la palabra de Dios. Si puedo contribuir a su caída, lo haré. En ese caso, sois bienvenido aquí. Has sembrado el caos. Los hombres de Fulke están perdidos sin saber dónde atacarás a continuación. Porchester carece de suministros y de efectivos para resistir. Y has ganado tiempo para que lleguen tus aliados. Han venido muchos, entre ellos el obispo. Tal y como prometí. No sería un buen custodio de la palabra de Dios si no cumpliese con la mía. Bueno, si ya habéis terminado de hablar, vamos a derramar sangre. Eivor, malas noticias. Hemos encontrado una carta en uno de los cadáveres. Fulke ha pedido ayuda. ¿Refuerzos? Un ejército sajón ha partido de Winchester. Mis hombres y yo saldremos a su encuentro. Los atacaremos por el camino para que ganéis tiempo. Debemos empezar ya el asalto. ¿O deseas hablar con tus aliados si no lo has hecho todavía? Las palabras cálidas aplacan el miedo a combatir. ¡Avancemos! Cuando se ponga el sol, Sigurd habrá vuelto y la cabeza de Fulke estará clavada en una estaca. ¡Empecemos! Eivor, ¿te gustó el regalo que te dejé en Canterbury? Hoy vas a morir, Fulke. Pero tus hombres quizás sobrevivan si zanjamos esto tú y yo, cara a cara. No hay nada que zanjar. Muere frente a esta muralla si quieres. Tú decides. Ninguna muralla me impedirá acabar contigo. Entonces, ven a por tu hermano. Te estaré esperando con él. Para encontrarnos, solo tienes que seguir sus gritos. ¡Fulke! ¿Qué dirán los escaldos cuando hablen de este día? Dirán que causamos tal masacre que hasta el mismo Odín se levantó de su trono para contemplarla. Dirán que los cuervos se dieron un festín con los cadáveres sajones. ¡Alzad vuestras espadas, hermanos y hermanas! ¡Hoy grabamos nuestros nombres con letras de sangre en la historia! ¡Sí!
Voy a por ti, hermano. Tantas batallas y tan pocas cicatrices, Basil. ¿Cuál es tu secreto? ¡Ajá! Las estrategias más simples son las mejores. ¡Despejad el camino! ¡Derribad la empalizada! ¡Tu cobardía te traiciona! ¡Nos atacan! ¡No vas a subir por eso! ¡Cuidado! ¡Otra empalizada! ¡Tenemos que destruirla! ¡Romped esa puerta! ¡Y cuidado con el aceite! ¡Con valor! ¡Que los cuerpos devoren a los sajones! ¡Nuestros antepasados!
Debemos abrirnos paso hasta ella. No son rival para el acero nórdico. Sigurd debe de estar por las escaleras. Sigurd ha estado aquí, pero ya no. ¿Dónde se lo ha llevado Fulke? ¿Esta sangre es de Sigurd? Es el reciente. Sigurd. Caben tanto que Fulke te atormente. Ella lo sufrirá 10 veces.
Fulke debe de haberlo llevado a la iglesia. ¡Vamos, Basim! ¡Da la cara, Fulke! He hecho todo lo posible por ayudarlo. El resto depende de ti. ¡No! ¡No! ¡Ah! Hermano, hermano. Tranquilo. Estoy aquí. Me quedo con él. Encárgate de Fulke. Ah, volveré a por ti. Lo prometo. ¿Huyes de mí, Fulke? ¿Como una rata en la oscuridad? Todos estamos en la oscuridad, Eivor. Es la búsqueda de la luz lo que nos acerca a los dioses. ¡Ahórrate la palabrería! ¡Dejemos que hable la muerte! Luchas tras una enseña de ignorancia, Eivor. Si quieres, puedo correr las cortinas para que veas lo que hay más allá. No quiero nada de ti. Tanto potencial. ¿Te pareces a Sigurd, madre? ¿No sientes curiosidad por lo que he descubierto, Eivor? Solo son las palabras de una loca. Sigurd es uno de los antiguos. Un arconte, un nefilim, un isu, llámalo como quieras. ¡Ha renacido! Es mi hermano y mi jarl. Y tú tienes la mente podrida. Es todo lo que esperamos que sea. ¡Fulke! ¡Te esperan en Hel! ¡No podrás huir de mí eternamente! ¡Que nadie la toque! ¡Es mía! Llegas tarde, Eivor. Ya he conseguido que tu hermano vea la verdad. Esa es mi victoria. ¡Y tú vendrás conmigo! ¡Digo a la tumba!
fin de los tiempos. Déjame andar. Sigurd. Eivor, lucharé. Lucharé como un trillo atravesando el trigal, oh furioso. ¿Qué te ha hecho? Eivor, lo hemos demorado tanto como hemos podido. Han llegado refuerzos de Winchester. Lleva a Sigurd a un bote. Yo los mantendré a raya. Lucha con acierto, Eivor. Nos encontrarás en el campamento. ¡Arqueros! ¡A las murallas! ¿Ya no quedan más? Esta vez los hemos vencido, pero sin el ejército de Gudrum no tenemos efectivos suficientes para mantener el fuerte. Lo importante es que encontramos a Sigurd.
Gudrun te juzgó demasiado pronto, Eivor. Mereces estar entre los mejores. Ve con tu hermano. Las palabras de un ser querido curan más que los ungüentos. Yo me ocuparé de esto. Que los dioses te guíen, Uva. Hasta la próxima. Jarlskon asoma. Parece que hemos vencido. Una gran victoria. Ni siquiera estas paredes nos pudieron contener. Esta tierra acabará siendo nuestra. ¿Qué harás ahora? Uva y yo iremos al oeste y despacharemos a Jone según aparezcan. Alfred no será rey mucho más tiempo. Espero veros allí a los dos algún día. Me encantaría. Quería decirte otra cosa. ¿Qué haces hablando conmigo todavía? ¡Basta de adioses! ¡Ve con Sigurd! Sí. Cuídate, Uva. ¿Os ha dejado buen sabor el combate? Ha sido vigorizante. Me ha recordado a mis tiempos, mozos. Si no hubieseis retrasado a sus refuerzos, tal vez no hubiéramos vencido. Sois valiente para ser sacerdote. No infravalores a los creyentes. Damos la vida por un dios al que no podemos ver ni tocar. No hay mayor coraje que ese. Birstan, sin tu ariete no habríamos penetrado en la fortaleza. Una bagatela al lado del gran servicio que me has prestado. Tendrás una buena historia que contar a Álfida a tu regreso. En efecto, aunque la batalla no es tan épica y sofisticada como parece en las historias, tendré que añadir algunos detalles.